Es la alegría de quienes han sido agraciados con el gordo de la lotería de Navidad. El 86.148 ha dejado 160 millones de euros en Gran Canaria. En total, en las islas, este sorteo ha repartido 186 millones. A algunos les ha llegado en el mejor momento posible. Para colmar, mi marido, ayer le dicen que no había más trabajo porque lo ha parado. Lo pararon ayer justamente. A ver qué hago yo, vale tanto dinero. Lo ha ganado. ¡No, no! ¿Cómo está emocionada? ¿Qué tal? Buenas noches. Por segundo día consecutivo superamos los 2.000 casos de COVID-19 aquí en Canarias. Tenerife, con diferencia, es la isla más afectada y todo ello en un día en el que las miradas han estado puestas en la conferencia de presidentes Silvia Mascareño. ¿Qué medidas se han adoptado? Pues la estrategia para frenar los contagios pasa por pisar el acelerador en la administración de la tercera dosis, la de refuerzo, y por el regreso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Entrará en vigor el 24 de diciembre, en Nochebuena. El uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Se mantiene la obligatoriedad en interiores y también en espacios abiertos al público. Vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa. A pesar de los datos de contagio, la situación actual es mucho mejor que la del año pasado por estas fechas. Esto se debe a la vacunación, principal herramienta para frenar el virus. Así lo ha planteado Ángel Víctor Torres tras esta conferencia de presidentes. Siento preocupante la situación, no es la misma de hace un año. Tenemos un arma fundamental, es la vacuna. Hagamos uso de esa vacuna. Esta sexta ola ha llevado a Sanidad a tomar una decisión. Este año no habrá recepciones de los Reyes Magos en los estadios de Gran Canaria y Tenerife. Los dos ayuntamientos capitalinos han dicho que lo entienden al encontrarse estas dos islas en nivel 3 de alerta sanitaria. Y cuenta atrás para el volcán de La Palma, donde se mantienen todos los signos de agotamiento. Quedan 3 días, Esther Pulido, para que los científicos den por finalizada la erupción. Esther. Pues sí, de momento sigue a la baja tanto la sismicidad como el tremor, aunque persiste la deformación que se inició el pasado domingo, pero está en proceso de seguimiento y observación. Además, hoy también hemos podido entrar en la zona de exclusión, concretamente en Las Manchas. Hemos podido ver cómo la unidad militar de emergencia limpia prácticamente un barrio anegado totalmente por la ceniza y también las mediciones de gases. Aseguran que pasarán muchos meses hasta que sus vecinos puedan volver a estas casas. Y hoy ha sido el último día de clases en Canarias. Para los alumnos de municipios como El Paso, en La Palma, este trimestre ha sido complicado, pero empiezan ilusionados estas fiestas. Pequeños y mayores esperan que esta Navidad les traiga el mejor regalo, que el volcán, ahora dormido, se apague para siempre. El concierto solidario Villancicos del Mundo rendirá homenaje mañana a La Palma en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital Gran Canaria. Los coros infantil y juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretarán algunos clásicos de la Navidad. Todo lo recaudado irá destinado un año más a la Casa Galicia de Las Palmas de Gran Canaria. La pandemia sigue sin freno en Canarias. En el último día sumamos 2.669 contagios. Es un nuevo récord. Todas las islas registran positivos, pero Tenerife con 1.736 casos y Gran Canaria con 662 son las más afectadas. Además, hay que lamentar el fallecimiento de 3 personas. En la última semana, Sanidad ha notificado 144 brotes. En el caso del brote detectado en la discoteca de Adeje, hay ya 273 positivos. Un aumento de los contagios no solo aquí en Canarias, sino en prácticamente todo el país. Ante esta situación se van a aprobar nuevas medidas como recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión de la conferencia de presidentes, Silvia Mascareño. Sí, mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el regreso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Es la medida más destacada que sale de esta conferencia de presidentes. Una conferencia de presidentes telemática en la que Sánchez ha insistido en que nada tiene que ver la situación en la que estamos hoy con la que teníamos hace un año, las Navidades del año pasado. Por eso, por ahora, la estrategia para reducir el aumento de contagios pasa por reforzar, por ejemplo, la asistencia sanitaria. Se van a contratar profesionales jubilados o prejubilados también de fuera de la Unión Europea.
Europea, también habrá apoyo de las Fuerzas Armadas, pero pasa sobre todo por pisar el acelerador en la vacunación, en la administración de las terceras dosis, algo en lo que coincide con la apuesta del gobierno canario de Ángel Víctor Torres, que además ha reclamado ayudas para el sector turístico y también la creación de corredores seguros para llevar visitantes al archipiélago. 18ª reunión de la conferencia de presidentes desde que comenzó la pandemia. Entre las medidas planteadas está la vuelta de la mascarilla obligatoria en exteriores, acelerar el proceso de vacunación y la contratación de personal sanitario para hacer frente a la sexta ola. Esta medida de refuerzo de recursos humanos y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el rastreo y también en la vacunación creemos que va a contribuir a paliar, a mejorar en definitiva, la situación de la atención primaria en nuestro país. El presidente canario, que ha participado de forma telemática, ha expuesto las prioridades para el archipiélago. Sería bueno, aunque no era el ámbito hoy de la conferencia de presidentes, una armonización jurídica, que haya un fondo COVID y también ayudas directas a las empresas para que podamos nosotros mantener corredores sanitarios seguros y turísticos con los países emisores. El presidente ha destacado que la transmisión comunitaria en las islas tiene origen local. La última semana, de los 10.345 positivos que hemos tenido en Canarias, 49 han sido por casos importados. Torres ha llamado a la población canaria a mantener la prudencia y a no dudar en vacunarse. Estamos vacunando 20.000 dosis al día en Canarias y aumentaremos todo lo que sea posible con los puntos de vacunación masivos, con las citas. Pido a los padres, a las madres que también entiendan que es fundamental, aquí están los datos, vacunar a sus hijos. La importancia de la vacunación como instrumento prioritario para combatir la COVID ha sido la principal conclusión común de esta conferencia de presidentes. Y para la Sociedad Española de Salud Pública, volver al uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores es un error. Los especialistas aseguran que el foco de riesgo son en realidad los interiores. Dicen que esta es una medida paternalista y poco respetuosa con los ciudadanos que cumplen las normas. El pasado 24 de junio, el Gobierno de España decidió eliminar la obligación del uso de mascarillas en exteriores, que llevaba vigente cerca de un año siempre que hubiera distancia de seguridad. Era el segundo verano de la supuesta nueva normalidad. En toda Canarias se registraban en torno a 200 contagios de COVID al día, una cifra que en la actualidad se multiplica por 13. 6 meses después, la mascarilla vuelve a interponerse entre el tercio inferior de la cara y la intemperie. Lo vemos muy una medida que va a tener poco efecto, por lo menos es poco efectiva con la evidencia científica que conocemos ahora. Creemos que va a ser difícil de entender el que estemos en un exterior, en el campo, por poner un ejemplo, ¿no?, sin ninguna persona alrededor y que sea obligatorio usar la mascarilla. Los profesionales de salud pública dicen que sería más efectivo atajar los contagios en los espacios interiores. Podrían recuperarse aquellas medidas de salud pública, limitaciones de aforo, pues la limitación de horarios. Añaden que la vuelta de la mascarilla no respeta la ciudadanía que cumple y que es ejemplar. Mientras tanto, el aumento de contagios empieza a notarse ya en la presión hospitalaria. Aquí en Canarias hay casi 300 pacientes hospitalizados en planta por COVID y 54 en las UCIs. Con síntomas más leves, la mayor presión se está dando en atención primaria, pero los hospitales tienen activados sus planes de contingencia para disponer de camas ante un posible incremento de ingresos por la rápida transmisión que se está observando de la Omicron. De 24 camas que tenemos en la UBI, 11 están ocupadas con pacientes de COVID y en la planta tenemos 59 pacientes. Y lo que sí nos preocupa es que vemos que va aumentando, porque de pruebas diagnósticas hechas ayer, el 23,8% han sido positivas. Es decir, que tenemos una transmisión mayor que en cualquiera de las olas anteriores. El resultado es dispar. Gran Canaria tiene más ingresos UCI, pero Tenerife casi le dobla las hospitalizaciones en planta. Los 5 pacientes en la UCI restante se reparten entre Fuerteventura y La Palma. Omicron está circulando y está aumentando en la transmisión en estos momentos. Por otra parte, Sanidad admite que está teniendo problemas para cubrir la categoría de enfermería y que está buscando profesionales dentro y fuera de Canarias, así como ofreciendo horas extras retribuidas a las plantillas. Anoche me lo cogieron y me dieron cita para hoy.
después de 4 días llamando por teléfono. Tuve que venir hasta aquí porque la llamada es imposible, no te atienden. El gran repunte de contagios ha trasladado la presión asistencial a los centros de salud. Una variante tan contagiosa está generando muchos contactos estrechos que hace que tengamos que afrontar una capacidad de rastreo cada vez más tensionada y unas pruebas PCR igualmente. Los sanitarios de atención primaria aseguran que la sobrecarga de tareas les impide realizar su verdadera labor. Si tenemos en cuenta que estamos aquí en Tenerife por encima de los 1000 y pico contagios, que hay que hacer seguimiento a esos contagios tal igual, que me digan a mí a qué hora, a qué minuto, pues realmente se puede estar atendiendo. Estamos cada vez más sobrecargados, con más problemas, con colas kilométricas para hacerse los test de antígenos, con atenciones telefónicas infinitas, con pacientes que siguen necesitando que los veamos por otros motivos. Los sanitarios solicitan más medios humanos y materiales para los centros de salud y advierten que esta presión asistencial podría trasladarse a los hospitales a principios de año. Se lo adelantábamos anoche, las personas que estén vacunadas y hayan sido contacto estrecho de un contagiado por Omicron no tendrán que guardar cuarentena. Así lo acordó la Comisión de Salud Pública. Pero, ¿qué repercusión podría tener esta decisión para la circulación del virus? Los expertos nos dan algunas claves. A priori, un contacto estrecho es una persona que ha estado un cierto tiempo a cierta distancia de un contagiado con COVID-19 sin mascarilla, pero hay que tener en cuenta otros aspectos. Es un virus que se transmite por aerosol, se mantiene en el aire, la distancia de 1,5 metros a este virus le da igual en los entornos. Tampoco tiene ningún sentido el estar 15 minutos, realmente no hay ninguna demostración de cuánto tiempo tengo que estar yo enfrente de una persona que está emitiendo virus para que yo me infecte. Y lo más importante, las vacunas no evitan que te infectes y que contagies. Por tanto, una persona vacunada se puede contagiar. Las vacunas son de prevención, profilácticas, para evitar que tú tengas un cuadro grave. No evitan que tú circules el virus y que te contagies, y te vas a infectar sin síntomas. ¿Se perdería entonces la seguridad del certificado vacunal en interiores? O si ahora resulta que enseño el certificado COVID y me puedo ir a un bar y sentarme en una mesa con 10 personas, todas vacunadas, todas se van a infectar. ¿Por qué tenemos los picos de la sexta ola que estamos teniendo? Porque entre todos estamos transmitiendo el virus porque estamos bajando la guardia. Vamos a generar variantes que se van a saltar las defensas. Entonces vamos a tener que reformular las vacunas. Eso se traducirá de nuevo en lo mismo, restricciones, colapso sanitario y problemas económicos en los sectores más débiles. Los especialistas ponen el acento en la protección que aportan las vacunas, pero recuerdan que esa misma protección se va debilitando con el paso de los meses. Por eso insisten por todos los medios en acelerar la administración de la tercera dosis. La de Pfizer y la de Moderna en promedio dan una inmunidad de 6 meses. Y las basadas en adenovirus, o sea, la de Janssen o la de AstraZeneca, normalmente en promedio 4 meses. O sea, es imprescindible que aceleremos en la administración de las terceras dosis. Todo apunta a que los efectos de Omicron son menos graves que los de otras variantes, pero también que su capacidad de transmisión es claramente más alta. Hay expertos que lo comparan con el sarampión, el virus más contagioso que existe. Con cifras récord de casos en muchos países, el mundo toma medidas para frenar la pandemia. Así están por tercer día consecutivo las calles de Holanda. Con un confinamiento estricto, los hospitales han cancelado operaciones no urgentes para evitar la saturación sanitaria. En Alemania sí hay gente por las calles, pero el gobierno ya ha anunciado que tomará medidas antes de fin de año. Las reuniones privadas no podrán superar las 10 personas, se cerrarán locales de ocio y no se permitirán los grandes eventos, incluidos los partidos de fútbol. Medidas similares a las que ya ha tomado Portugal. Con el 50% de los nuevos casos de la variante Omicron, ha cerrado el ocio nocturno y pide teletrabajar durante las próximas 2 semanas. Además, exigirá prueba negativa para acudir a cualquier evento multitudinario. En Francia, en cambio, apuestan por la vacunación. El gobierno ha anunciado que aprobará una ley que obligará a estar vacunado para ejercer determinadas profesiones y acudir a cines o restaurantes. Y mientras Europa avanza con la inoculación de la tercera dosis de refuerzo, en Israel ya comienzan a inyectar la cuarta vacuna a la población mayor de 60 años y al personal sanitario.
Con la subida a nivel 3, el gobierno canario no autoriza los eventos multitudinarios. Ello implica que las recepciones de los Reyes Magos que estaban previstas en los estadios de fútbol de Gran Canaria y Tenerife finalmente no se llevarán a cabo. Ambos ayuntamientos han tenido que buscar alternativas. Un año más, la pandemia impide la tradicional cabalgata de Reyes y ante el alto índice de contagios de las últimas semanas, Sanidad no autoriza tampoco la recepción que estaba prevista de sus majestades en el Estadio Heliodoro de Tenerife. Vamos a tener que hacerlo a puerta cerrada y que después la magia de los Reyes nos lleve a recorrer los 5 distritos en 5 comitivas que lleguen a todos los rincones y barrios de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Misma situación en el estadio de Gran Canaria, lo que ha obligado a buscar un plan B similar al del año pasado. No van a dejar de venir los Reyes Magos, es decir, el día 5 el alcalde va a recibir a los Reyes Magos, les va a entregar la llave mágica de la ciudad para que pueda llegar a todos los hogares, pero hasta que llega la noche y se dedican a colocar los regalos, pues lo que vamos a hacer es que los Reyes Magos van a recorrer los 5 distritos de la ciudad. En esta ocasión se informará del itinerario y de los horarios aproximados en el que la comitiva real transitará por las principales calles de la ciudad. Lo importante es que, aunque sea desde la distancia, los más pequeños puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar con responsabilidad. Más asuntos. Si todo sigue así, dentro de 3 días se dará por finalizada la erupción de La Palma. Todos los indicadores demuestran, Esther Pulido, que se mantienen los signos de agotamiento de ese volcán. Esther. Pues sí, sigue a la baja la sismicidad, también el tremor, pero persiste desde el pasado domingo la deformación que ahora mismo está en proceso de seguimiento y también de observación. Como dice, el próximo 25 de diciembre se daría por finalizado el volcán, aunque desde el PVOLCA aseguran que podría producirse un repunte de la actividad. En el interior de las coladas de mayor espesor, aquellas que miden entre 50 y 60 metros, todavía hay zonas calientes que están en proceso de enfriamiento. Además, si estos parámetros también están a la baja, se podría hacer la semana que viene las primeras pruebas en el movimiento de la lava, es decir, monitorizar así la salida de gases y temperatura. Lo que más preocupa ahora también es la concentración de gases. De hecho, en estos últimos días, ni siquiera regantes ni vecinos han podido entrar en la zona de la bombilla, la zona sur, por la concentración, como decimos, muy alta de gases. Con la cuenta atrás activada y el plazo para dar por concluida la actividad del volcán a punto de expirar, siguen observándose signos de agotamiento sin que se descarte definitivamente un repunte o incluso algún sismo sentido aún. Sin embargo, los científicos ya miran al volcán con otros ojos. La próxima semana actualizarán la medición de los millones de metros cúbicos de lava y cenizas expulsadas y ha llegado el momento de un análisis más pausado. Un volcán que ha extruido una inmensa cantidad, un volumen enorme de lavas, también ha emitido a la atmósfera muchísimo, una gran cantidad de dióxido de azufre. Son de las cosas muy sorprendentes. Por lo demás, bueno, pues cuando lo vives de cerca, pues todos los continuos cambios morfológicos, los cambios de estilo, la conjunción de varios estilos, efusivo, explosivo, todo eso, bueno, pues ha sido una sorpresa continua. Actualmente la emisión de gases volcánicos es puntual y esporádica y para dar por terminada la erupción los datos deben mantenerse en los niveles actuales durante 3 días más. Pues sí, hoy hemos podido estar en esta zona de exclusión, en Las Manchas, todos los medios de comunicación, y hemos estado muy cerquita además de la colada que arrasó con el cementerio. También podemos ver incluso que estaba saliendo fumarola y podía estar caliente. Allí la unidad militar de emergencia se labores de limpieza de ceniza, tanto en vivienda, en total más o menos nos han dicho unas 300 calles en esa zona, prácticamente desde el primer día que explotó el volcán. Nos dicen que no tiene nada que ver las condiciones en las que trabajaron hace incluso unas semanas a las de ahora. Ahora tienen claridad, no llueve ceniza, incluso pueden usar mascarillas FFP2, todo lo contrario que hace una semana. Hemos podido ver, por supuesto, cómo la plaza, las montañas de ceniza alrededor de la plaza, los bares del pueblo, el centro de salud, absolutamente lleno de ceniza, y eso que nos dicen que no tiene nada que ver la imagen, como decimos, de hace una semana. Una tarea no solo de limpieza de ceniza, sino también de mediciones de gases, porque aseguran que todavía van a tardar unos meses en que los vecinos puedan llegar a sus casas.
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan sin descanso en la zona de exclusión. Su prioridad desde prácticamente el principio de la erupción fue la retirada de cenizas en las superficies de las viviendas ante el riesgo de colapso. Ahora se centran en la limpieza de las instalaciones públicas. Ayer limpiamos la iglesia, ahora estamos con este parque, también hemos limpiado el colegio. Más difícil aquí es trabajar bajo las condiciones a las que nos sometía el volcán, porque aquí ahora mismo hay luz, normalmente aquí no había visibilidad, no se podía hablar tranquilamente porque el ruido no lo permitía. Pero lo peor, lo principal, los gases. Trabajan en la zona de Las Manchas, donde el volcán ha afectado a unas 300 viviendas, pero realizan muestreos de gases de forma aleatoria por casas de distintas localidades para garantizar la seguridad de todos. En el interior pueden encontrar todos los gases tóxicos que han podido emanar durante la erupción del volcán, porque los gases normalmente se confinan en espacios cerrados y puede resultar peligroso el que alguien entre sin haber hecho una comprobación previa. Peligroso e incluso letal, por ello se monitorizan los valores de forma constante y minuciosa. Cuando la concentración de gases no represente una amenaza, será cuando las autoridades permitan a los vecinos regresar por fin a sus hogares. Comienzan las vacaciones de Navidad en los colegios. Precisamente hoy, en este último día de clases, hemos estado con escolares del Paso, en La Palma. En la Isla Bonita, como se podrán imaginar, ha sido un primer trimestre complicado, aunque los pequeños afrontan con mucha ilusión estos días de descanso. Hoy se baila y se canta más fuerte que nunca en los colegios de La Palma. El cole ha ido bien, he probado todo. Estoy muy contenta que empiecen las vacaciones. Yo tenía muchos años de vacaciones. Aunque hay opiniones para todo. Yo no quiero acabar el cole. Lo que tienen claro es lo que harán con todo el tiempo libre de las vacaciones. Yo voy a jugar y estar con mi familia. Voy de vacaciones a la playa. Después de un trimestre complicado, ahora toca disfrutar de las fiestas. Aquí en el centro Adamancasis de El Paso, a tan solo 4 kilómetros del volcán, han sido los pequeños los que han dado una lección de fortaleza. La calidad del aire prácticamente todos los días desfavorable, sin poder salir al recreo ni a clases de educación física, todas las actividades en el interior del centro, pero la verdad que los niños, espectacular. Y con esa fuerza nos desean a todos. ¡86.148! ¡4 millones de euros! Esta vez sí, el gordo de la lotería de Navidad ha caído en Canarias. A ese deseado 86.148 le acompañan además otros 5 grandes premios, 2/4 y 3/5. Alicia Suárez, ¿a cuánto asciende la lluvia de millones que se ha repartido hoy por el archipiélago? Pues a 186 millones de euros, Antonio, muy buenas noches. De ellos, 161 se han repartido aquí, en esta administración de lotería del Centro Comercial El Mirador, en Ginamar, en la isla de Gran Canaria. 400 décimos que se dice pronto se han vendido del gordo de la lotería de Navidad, del 86.148. Gracias a ese gran premio, la provincia de Las Palmas ha sido las más agraciadas de Canarias con ese gran premio, el gordo, pero además con 464.000 euros que se repartirán en cuartos y quintos premios y unos 10 millones de euros también que se van a repartir gracias a esas terminaciones, aproximaciones y pedreas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife no ha caído el gordo, pero ojo que allí ha caído terceros, cuartos, quintos por valor de 940.000 euros. También repartirán 15 millones de euros en terminaciones. Salvo la isla de La Graciosa, La Gomera y El Hierro, en todas hoy se ha brindado por la buena fortuna. Lo ha ganado, ¿no? ¡Oh, no! Además de contar duras noticias en directo, este año también nos hemos animado a contar alegrías. Tiene en su mano un décimo del 86.148, el gordo de la lotería de Navidad de este año, que ha dejado, atención, 160 millones de euros en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, en una zona muy próxima al Valle de Ginamar y a Telde.
alternativa. La tienda erótica, por si quieren ir. Madre mía, demasiado calor, demasiado nervios. Un premio muy repartido, con 400 décimos según la lotera. Lo habían vendido todo. A ver qué hago yo, vale tanto dinero. Ahí no hay Aarón temblando, jóvenes, ya pensando en matrimonio, porque por suerte no será. Vecina Animal, de una asociación de bienestar animal, todos compramos un número distinto y participamos y nos enteramos por WhatsApp. María, que nos tocó María la lotería. Y yo le decía, no, es mentira, me estás mintiendo. No, para colmar, mi marido, ayer le dicen que no había más trabajo porque lo pararon. Lo pararon ayer justamente. Nos alegramos por ello. Con esta ya son 7 las veces en las que en Canarias ha caído el gordo de la lotería de Navidad. Otros no han tenido nunca tanta suerte. O sea, enséñame ese número, porque yo también me hace mucha ilusión tocarlo, ya que no voy a tocar otro gordo en Navidad, seguramente. Y recordar tiempos gloriosos de esta administración especialista en repartir millones. En 2017, recuérdense yo, un Euromillones agraciado con 190 millones de euros. Lluvia de cabe de dinero, un final de año más dulce. Enhorabuena a todos. Y en un año tan difícil como este, la suerte no ha querido olvidarse de La Palma en forma de 2 cuartos premios que han dejado 400.000 euros. La fortuna hizo parada hoy en la administración número 1 de Santa Cruz de La Palma, que vendió una serie del 42.833, un número muy repartido por otras islas. El otro cuarto premio ha recaído en el número 91.179, vendido en San Andrés y Sauces. Esperábamos que cayeran, ¿no?, sobre todo a las personas afectadas. Yo estaba rezando, ¿no?, pero sí pidiendo al universo que cayera algún cachito. No cayó nada. Estamos en cero igual. Seguir luchando con todo esto. Podía haber caído aquí, otro año será, pero bueno, salud para todos. Y aunque son un pellizco por décimo, el sorteo ha dejado varios cuartos y quintos premios muy repartidos por toda Canarias. El primero de los cuartos, el 42.833, cayó en 5 islas que se llevan casi 1 millón de euros. Faltaba un minuto para las 10 cuando el 42.833 desataba la locura en 5 de las 8 islas. Para mí ha sido como si me tocó el gordo, de verdad. Este cuarto premio ha repartido casi 1 millón de euros en una veintena de establecimientos del archipiélago, como en este bazar de Ojos de Garza en Telde. También ha dejado un buen pellizco en La Laguna y, como no, la gasolinera La Llanera, que repartió 160.000 euros de este premio y 2 quintos más. Es súper emocionante, sí. La diosa Fortuna también viajó hasta Fuerteventura, dejando 60.000 euros en Puerto del Rosario. El Lanzarote, 40.000 euros en 2 décimos en Playa Honda y en Yaiza. Ya es la segunda vez que damos premios en Navidad. También los quintos premios llevaron a muchos afortunados al éxtasis, como en este bar de La Guancha, donde se vendieron 250 décimos del 70.316. A ver en qué lo gastamos. Un poco más tarde, el champán corría en los dos patitos de Las Palmas, gracias al 24.198. El último quinto en salir, el 89.109, dejaba 126.000 euros en Canarias, repartidos nuevamente en la gasolinera Fortunada y en las galletas en Tenerife. Este año, pues, mira, no iba a ser menos. Y en La Oliva en Fuerteventura y en las canteras y Marzagán en Las Palmas. Un pellizco más que celebrado. Si usted ha sido agraciado con un premio de más de 2.000 euros, tendrá que esperar a mañana para cobrar su décimo en cualquier entidad bancaria. Sin embargo, los premios inferiores ya se pueden cobrar desde esta tarde en las propias administraciones. Como novedad, este año Loterías y Apuestas del Estado ha incluido el Bizum como medio de pago. Ya se pueden cobrar hasta 2.000 euros en todos los puntos de venta, haciendo la salvedad que hasta 1.000 euros en efectivo en cualquier uno, en cualquier punto, y de 0 a 2.000. Puede ser Bizum, transferencia bancaria o talonario o talón nominativo. Este sorteo de la lotería es para muchos el pistoletazo de salida a la Navidad, una fecha especial para la que ya se preparan también los hoteles. El 24 y el 31 de diciembre, muchos de ellos ofrecerán sus mejores menús en un año de nuevo marcado por la pandemia. En esas cenas de gala no faltarán las medidas COVID. Comienza la cuenta atrás para la esperada cena de Navidad y los hoteles se preparan para estos días tan especiales.
El 25 y el 31 tenemos también la cena de gala para todos nuestros clientes. Entonces durante estas cenas elaboramos pues rincones muy especiales, como pueden ser los de mariscos y ahumados, carnes frescas, pescados o como no el rincón de quesos premium, ¿no? Y bueno, todo esto lo acompañamos como no con un buen vino y un buen champán como es el Taiting. Los chefs ponen la guinda a sus menús sin olvidar las medidas COVID. Nosotros ahora mismo el máximo de ocupantes en una mesa puede ser hasta de 6 personas, a no ser que sean de la misma unidad familiar. Pues respetando siempre las distancias de seguridad, el tema de higienización de todos los espacios. En unas fechas en las que la ocupación... Nos movemos en torno al 65% para Navidades y más del 80% para fin de año. Continúa el ritmo de trabajo en hoteles como este para que en estas fechas tan señaladas a los turistas no les falte detalle. Y tras más de una década, el norte de Gran Canaria cuenta ya con su nuevo mercado agrícola. Será punto de encuentro para el sector primario, pero también habrá espacio para la restauración. Máxima expectación ante la apertura del mercado agrícola del norte, y no es para menos, ha tardado 11 años en abrir sus puertas. Hoy ya están a disposición de los vecinos y vecinas, de quienes quieran visitarnos, más de 30 puestos de venta directa. De productos de kilómetro cero y hechos en la tierra. Cerveza artesana, esto que es muy nuestro, el chorizo de Teror, pero transformado gourmet, que es con chorizo ibérico, se llama chorizo ibérico terorero. Producimos un café Lupita, lo producimos aquí en Guía, hemos visto la oportunidad de poderlo ofrecer a nuestra gente. De cada uno de los 30 puestos del mercado viven varias familias. Los agricultores ecológicos en Canarias son pequeños productores la mayor parte, con lo cual fulanito tiene papa, menganito tiene la beterrada, total, que son por lo menos 30 agricultores mínimo con los que trabajo habitualmente. En febrero este mercado crecerá con la apertura de 5 restaurantes. Tienen 13 y 19 años y se han convertido en todo un referente juvenil por el cambio climático. Hablamos de tres jóvenes majoreras que han pasado de formar parte del programa Ciudad Amiga de la Infancia de Puerto del Rosario a ser parte del grupo asesor de UNICEF, Comité Español, así como del grupo de expertos de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Tal es su implicación que una de las jóvenes participó en una reunión por el medio ambiente con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Propusieron, por ejemplo, que se actuara ya con la escasez de agua, por ejemplo, acabar con las botellas de plástico, incluso también poner los libros de texto, el impacto real que tienen las industrias y no solamente el transporte, por el papel de la juventud, que es súper importante que tengamos una voz ahora, porque somos nosotros los que nos vamos a quedar viviendo en el mundo del futuro, ¿no? Y pocas cosas hay como el humor para romper la rutina, por ejemplo, en las residencias de mayores y los centros ocupacionales. En El Hierro, el Cabildo ha puesto en marcha un proyecto de diversidad funcional con payasos para sacarle una sonrisa a los usuarios. Cotufa entra en la residencia de mayores de Echedo y con ella la diversión. Este personaje, que es Cotufa, que es una payasa, que es un personaje lleno de optimismo y de humor, sea para ellos un estímulo extracotidiano de su día a día. Porque sin duda la risa es la mejor medicina. Y la música, la mejor compañía. Hemos cantado y hablamos y una cosa buena. Chica que está aquí, Magalciosa, y estamos gozando con una payasa que hay aquí. Eso es reírlo y gozando. Acciones que se merecen el mejor de los aplausos, el de nuestros mayores. Y en Tenerife, en el Parque de la Constitución de La Laguna, se ha inaugurado el primer campamento de los Reyes Magos. Lo han hecho con música, acrobacias y actividades al aire libre para los más pequeños, que han podido entregar sus cartas a los pajes reales que se las harán llegar a sus majestades. Eso sí, debido a las nuevas restricciones, se ha tenido que limitar el aforo para cumplir con las normas sanitarias. Ser felices a los niños era muy importante. Hemos trabajado muchísimo en hilo directo con la Consejería de Sanidad para poder tener este espacio cultural y seguro, y sobre todo pues para garantizar no solamente ya a los niños, sino también a sus padres, que puedan estar en este entorno disfrutando de cientos de espectáculos.
Y en San Sebastián de la Gomera, la Plaza de la Iglesia de la Asunción ha acogido el tradicional Belén viviente que se retoma tras el parón por la COVID. Una representación del nacimiento del niño Jesús a través de las escenas bíblicas llevada a cabo por vecinos del municipio. Una representación teatral que se hacía pues antes del COVID, desgraciadamente se tuvo que suspender en el pasado ejercicio, y que este año pues con todas las medidas de seguridad, en el aire libre, en un entorno acotado, la hemos adaptado con el grupo Minela para traerla en este espacio que se pueda hacer. El Auditorio Alfredo Kraus de la capital Gran Canaria acogerá mañana el concierto solidario Villancicos del Mundo. Los coros infantil y juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretarán temas en varios idiomas y clásicos de la Navidad. También habrá un pequeño homenaje a la isla de La Palma. Todo lo recaudado irá destinado por quinto año consecutivo a la Casa Galicia de Las Palmas de Gran Canaria. Y en los deportes, es un miércoles con mucho baloncesto y aún más fútbol, jornada de Liga Santander y de la Primera Iberdrola. Por ahí empezamos porque esta tarde jugó el Granadilla y se confirma Daniel Álvarez que el equipo Dani está imparable. Y tanto, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tanto es así que ahora mismo el equipo tiene números de ser de Champions. Volvió a ganar, esta vez lo hizo en Sevilla con tantos de Blom y de Martín Prieto. Sigue cuarto el equipo, pero empatado a puntos con el tercer puesto, que da derecho a jugar la próxima temporada en la competición europea. Sus datos son incontestables. Cuarto triunfo consecutivo y séptimo en los últimos 8 partidos. En el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas es la actividad de despachos la que salta al primer plano. Hoy hubo junta de accionistas blanquiazules sin sorpresa. Se confirmó la reelección como presidente de Miguel Concepción, que valoró el momento del equipo. Y en cuanto al mercado de invierno en el club amarillo, hay otro nombre sobre la mesa y no es nuevo. El regreso de Robert, deseado pero complicado. Hablaremos también de baloncesto con dos partidos, competiciones europeas, uno que ya terminó y otro, Antonio, que está en juego. Lo vemos en unos minutos, hasta ahora, Dani. Y metidos de lleno en el invierno, es el momento de saber qué tiempo nos espera de cara a la Nochebuena. Victorio Pérez, buenas noches. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Victorio? Poco a poco, Antonio, vamos llegando a esa noche, la Nochebuena. De hecho, mañana tendremos horas de sol, horas con abundante nubosidad. Casi toda será de evolución que se formará en el interior de las islas y quizá dejen escapar algo de lluvia débil, ocasional será ya por la tarde. Seguiremos con viento flojo de dirección variable. El estado del mar empeorará por la noche. Son probables olas de más de 4 metros de altura al norte de las islas occidentales. Vamos a ampliar toda esta previsión después, en una hora menos. Y explicaremos con la realidad virtual que es una cima volcánica, una curiosa formación geológica que parece haberse formado en Cumbre Vieja. Hasta ahora. Nueva entrega a partir de las 11 y cuarto de noche de reportajes. El programa onda en el VIH justo cuando se cumplen 40 años desde que se detectaran los primeros casos en nuestro país. Con el testimonio de personas que han sido diagnosticadas de este virus, haremos un repaso a estas 4 décadas poniendo también el foco en la detección precoz, el apoyo psicológico y la asistencia sanitaria. El sentimiento que me abordó es querer llorar y no podía, no podía llorar. Ser diagnosticado en aquel momento era lo más cercano a una condena que había. En aquella época la gente desaparecía. En los 80 y parte de los 90 la infección por VIH llegó a ser la primera causa de muerte en personas de entre 20 y 40 años. El gran cambio llegó a mediados de la segunda década. El médico de cabecera escoge el análisis, el papel, lo mira, ni levantó la cara. Bueno, positivo. Ya te lo esperarías. No, francamente, no. Dice, bueno, pues ya sabes esto lo que es. Un año, dos años si tienes suerte. Nadie se plantea, como tampoco nadie se plantea sentarse con los padres en la típica escena de película norteamericana para contarle que eres gay. Tampoco nadie se plantea contar que tienes VIH en un día determinado o a partir de un evento específico. Y surgió lo que surgió, una relación esporádica, combinada con, claro, por fuerte pedo de alcohol y todo, como es el carnaval, por supuesto. Y mira, así lo he pagado. Yo solo he sido una vez
y me salió cara esa relación esporádica. El reportaje además refleja la importancia de factores como la detección precoz, la asistencia sanitaria o el apoyo psicológico, sin olvidar el tratamiento periodístico en estas 4 décadas. Pues hasta aquí toda la crónica del día, marcada por la Lotería de Navidad, el Volcán de La Palma y la Conferencia de Presidentes, entre otros asuntos. Pueden seguir informados en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Se quedan ya con la información deportiva. Que pasen una buena noche. Descansen.